Hi, Issa. Hi, Claudie. Good night. Hi, Hi, teacher. teacher. Good evening. Hey, good evening. Oh my Good goodness, evening. I'm sorry. Issa. You look beautiful today. Thank you, teacher. Are you going to a date today? No, only for me. Only for you? I want a chain for me. That's great. Excellent. Amazing. Thank you. Oh, you Thank you, look so teacher. beautiful today. Good. Nice. Thank you. All You righty. too. I love your My cat. yeah. My hat. Yeah, my bonnet. Yeah, this one came from France as well. A friend of mine I came like from it. France and I asked to bring it one for me. So he bring it one for me. I didn't have a black collar, so he gave it to me the black one. But I need to look for other colors right now and at the same time. I like the color black. The Black black color? color? Black color? Me Yeah. too. That is one of my favorite ones. Yes. Oh, we're almost finished, right? Today will be almost the end of the class. Tomorrow will be the last day. Yes, teacher. Well, I'm sorry for that, but I'm so It's happy that sad I'm here. Yeah, it's because sad. you are a good teacher for me, and I learn a lot of things of you. Well, I'm trying to do my best. Sometimes I'm not feeling good in my health, like today, but I'm trying to do my best. I think I have an allergy problem. Yeah, my sinus and my throat are not good right now. I've been coughing and sneezing the whole Bad for day. you. Yes, it is bad for me. But today we're going to talk about a good topic. You cannot imagine. But let me ask you something. I want your opinion. What does it mean, this word? What is this? Get. Get. Okay. And this? Up. Well, what does it mean, get? Get. What's the meaning in Spanish? Obtener. Okay. Yeah. It's one of the meanings. And this one? I What's don't the meaning? remember. What's the meaning of up? Luis, Saulito? Subir. Maybe. Okay. Now, do me a favor. If I combine both, what does it mean? Es levantarse, ¿no? Exactly. Get up. You see, guys, if we put it like individually, it has a different meaning, but if we do it and we join it together, it has another meaning, right? But it's still a verb. What about this? What does it mean? Back. Back. The back, right? And this? Oh. Oh, off. What does it mean off? What's the meaning Apagar. of? Maybe. And if I put the Apagado. two words together, what does it mean? Apartarse, retirarse. Yes, but let me give you an example. Let's pretend that there is a man really close to you that is not your husband, right? That Que is se not your aleje, aleja, boyfriend. aleja, Like, aléjate, hey, creo. back off. Like, Aléjate. exactly. Get away from here. Right? Okay. Now, do me a favor. What is this? Get. Right? Okay. What is this meaning? Can you see it? Along. Get along. And what is this? Get along means to have a great relationship with others. But I'm missing one. With. If I put get along, still missing something.
It gotta be get along with the three of them. So we can mean what David said. Es Okay, como guys. it's like Ajá. Ajá, Saulito. get along es como aparte, it's like como estar un poco retirado. No, if we put No. it together, no, es, tú te estás confundiendo con un verbo, con que, tú te estás confundiendo con alone, alone es estar solo, pero Alone. along, este Okay, alone. Okay, along es como yeah. un, habla de distancia, ¿ya? Yes, yes. Entonces, si tú te fijaste, get up, back off, get along with. Todos, si tú lo haces de manera diferente, cada uno significa algo individualmente. Pero si tú lo juntas, tiene otro significado, que es diferente a individual. Entonces, ya sea que tenga dos palabras como get up, back off, or get along with, todos esos se conocen como phrasal verbs. ¿Sí? Los phrasal verbs, nosotros los amamos bastante. ¿Por qué? Porque es como el álgebra y la aritmética. El álgebra significa simplicidad en matemática. Entonces, se te simplifica la vida. Nosotros la amamos mucho y lo usamos casi en todo, de manera formal y de manera informal. ¿Hay solo 10? No, hay un montón. Los más comunes con las terminaciones on, up, down, and off. Pero hay un montón. Se conocen como two-word verbs, como get up y back off, porque solo son dos. Pero también están los three-word verbs, que son tres o más. Por ejemplo, como lo que dijo David, get along with. ¿Sí? Mira, get along with. Tres de un solo. Hoy vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Le voy a dar algunos. Algunos. No, porque es un montón. Yo tengo un libro que no tienen ni idea la cantidad de phrasal verbs que tiene. Para ponerles un ejemplito, nada más. Solo el phrasal verb pick up, en el libro que yo tengo, tiene 18 maneras de usarlo, dependiendo del context. Entonces, se lo vamos a tener que aprender como a guayaba. Pero with practice. Practicing makes perfection. Entonces, fíjense que yo les traigo para calentar motores y para yo no hablar mucho, porque la teacher ahorita está al borde del colapso con la garganta. Necesito, vamos a jugar, pero vamos a jugar algo relacionado con phrasal verbs. ¿Qué es lo que quiero que me hagan? Vamos a buscar las parejas. Vamos a buscar, vamos a estar el phrasal verb y la imagen. Si usted coincide con el phrasal verb y la imagen, se queda parada. Si no coincide, se vuelve otra vez a doblar la carta. ¿Les parece si jugamos a ver hasta cuándo llegamos las parejas correctas? Vamos entonces a dar una vueltita. Vamos a ver, permítame tantito que voy a buscar eso que yo necesito para jugar con ustedes. Ah, sí. Y las he enumerado de la A1, A2, A3, A4 hasta la A10. Entonces, denme un chancecito. Bye. Me dicen cuando la puedan ver. ¿La pueden ver?
Yes. Vaya, perfecto. Entonces, ¿qué le parece si le vamos a dando clic y clic? ¿Cuál quieren que le demos clic primeramente? Díganme una. A uno, a dos. Díganme A lo que tres ustedes teacher. quieren. A tres teacher. A tres. Ah, mire la imagen. ¿Cuál será el phrasal verb? Dígame otra para ver si sacamos el phrasal verb correcto. Ajá. No quiero que A me digan siete. cuál es el phrasal verb. Quiero que me seleccionen otra carta A para diez. si hallamos el correcto. A 10, dijo Alex. No, no es la correcta. Volvamos a otra. ¿Alguien que me diga otra? A siete. A 7. Ajá, ¿hoy otra? A uno. A 1. No, no es la correcta. Dígame otra. A dos. Ajá, a 2. ¿Y la otra? A A nueve. tres. A 3. No, síganle. A nueve. A 9. A Ajá, cinco. a 5. Ya salió un phrasal verb y ni siquiera se dieron cuenta. ¿Quién adivina? Vamos a ver. A tres y a nueve. A 3 y a 9. No, casi, casi, pero no. A 10 con a tres. A 10 y. ¿Y? ¿A 10 y cuál otro? No la vi. No, tú dímelo, ¿cuál es? A tres. Tres. ¿No? Ajá. A 10 Ajá. en a 8. Casi, pero no. Esto es un juego de memoria, chicos. A 8. ¿A 8? Y a 4. Y a 4. ¿No? A 8. A tres. A 3. ¿No? A ¿Es tres Brito? y a dos. ¿Perdón? A tres y a dos. ¿No? ¿Tan Brito? Díganle. A 1 y a 7. A 1 y a 7. ¿No? A 10, a 7. A 10, a 7, ¿no? Chicos, ¿qué significa look after? ¿Tienen alguna idea? Les voy a ayudar. A 8. Mirar atrás. Cuidar. Ah, no necesariamente, mirar atrás no. O sea, sería look back. Look after. ¿Qué significará look after? Mirar al frente. Cuidar, cuidar, cuidar. No, mirar, look after significa estar pendiente de algo o de alguien. Entonces, ¿cuál creen ustedes que debería ser? Ya se A olvidó. ocho, No. Veamos con la A10. Ya salió. Y está bien cerquita, fíjense. a siete, a nueve A y a diez. 9. Correcto. Good job. Ya tenemos una. Digamos esta, vamos a ver, va. Hangout. Busquemos el pareja. ¿Quién me dice? Out.
Siete. A7. No. Mira cómo, mira qué está haciendo el A7. Está como putting away algo, ¿verdad? Como estar poniendo algo. Fíjate. Busquemos el phrasal verb que combine con A7. ¿Quién cree? ¿Quién me ayuda? A5. A5, a ver. Vaya, veamos una cosa. ¿Qué significa take off? El A3. Ajá, pero ¿qué significa que take off? Y Quitar. como taparlo o Quitar. poner algo, Alguien dijo quitar, quitar. Vamos a ver. quitarse. A tres dijeron, ¿verdad? Sí. Bárbaros. ¿Ya ven? Ya tenemos dos. Sigamos. A ver, veamos esta. Miren. A ver. Busquemos el phrasal verb para las seis. Cuatro. Cuatro. A ver. No. Put away, miren. ¿Dónde creen ustedes que puede estar la imagen de put away? Ajá. Siete. Es correcto. Mira, put away, ponerlo por ahí. O colocarlos, put away. Sigamos. Get out. Ajá. ¿Qué imagen vamos? Tenemos todavía la A4, la A6, la A1. A uno. Vamos a ver. No, son dos phrasal verbs. A seis. Cuatro. A6, ajá, y A4. A dos. A2, vaya, vamos a ver A2. Get out. Vaya, A6, va, A6. ¿Y A cuál otro? cuatro. A4. No. A dos, A2. a Ajá. cinco, A cuatro. A cuatro. Muy bien. Get out. Mira, sacar. ¿Ves que está como jalando para donde ella? Nos faltan, chicos. A seis y A a uno. uno. ¿Seis? Y Y a a uno. uno. La otra vez es difícil. Estuvo complicado. ¿Algunos sabían ustedes algunos phrasal verbs? Algunos sí, otros no, ¿verdad? ¿Los habían escuchado? Yes. Sí, ¿verdad? Yes. Pero ven cómo interesante. Y ahí son un montón. Y fíjense que yo les iba a poner como 12, pero nos tardamos toda la clase. Muy bien. Los phrasal verbs son sumamente importantes. Fíjense que les he preparado. Necesito su ayuda en cuanto a leer. Lo estuve pensando, ¿lo hago en inglés o lo hago en español? Decidí hacerlo en español porque necesito que entiendan bien cómo va la vaina. Pero los ejercicios son en inglés. Así que no crean, no crean. No se van a zafar tan fácilmente de mí. No mentira. Muy bien. Pero necesito su ayuda. A ver, vamos a ver. Fíjense que necesito que me vayan ayudando leyendo. Como hemos dicho, los phrasal verbs hay two verbs and three verbs. Vamos a ver ejemplos de los dos. Les voy a dar ejemplos de los dos, pero hay un montón. No les puedo poner todos porque me acabo PowerPoint con todo lo que les tengo que poner. Es que son un montón. Pero por lo menos los más usados, para que tengan más o menos una idea y ustedes lo puedan ir usando a medida que vayan
hablando. ¿Cuál es la única manera de aprenderlos? Usarlos. Eso es todo. Así que, ¿qué les parece si me ayudan un cachito? Vamos a ver. ¡Tarán! A ver, ¿pueden verlo ahorita? ¿Sí? Yes. Yes. Phrasal verbs, ¿me? ¿Sí? Phrasal verbs. With two and three words. A ver, ahora yo le puse una pregunta. What is a phrasal verb? ¿Quién me ayuda? Muchas gracias. Muy amable de tu parte, Christian. Por favor, dale. Los Great. phrasal verbs son dos o más palabras que se juntan, actúan como un verbo completamente nuevo. Su significado suele ser bastante distinto al significado original de ambas palabras por separado. Por ejemplo, get up significa levantarse, pero get y up por separado no tienen mucho que ver con esta acción. ¿Sí o no, hijo? ¿Sí o no? ¿Es correcto o no? ¿Ves que sí? Sigamos. Yes. Sigue, Sigo. Chris. Sí, bien, sigue. Aunque son muy populares en el inglés oral, los phrasal verbs pueden ser algo confusos, ya que sus definiciones no siempre son fáciles de adivinar. Esto se debe, entre otras cosas, a que existen muchos verbos de este tipo y a menudo comparten las palabras entre ellos, aunque sus significados sean completamente distintos. Exacto, como por ejemplo, ustedes se acuerdan que yo les look after. Ustedes me decían, teacher significa esto, teacher significa lo otro. Pero ¿verdad que nunca se ha imaginado que look after significa cuidar o estar pendiente de algo o de alguien? ¿Verdad que no? Este es el ejemplo. Entonces, sigamos. A ver. Hoy, gracias, Christian. Thank you, Christian. A ver, ¿quién me ayuda reading? David, dale. Why are they so important? Sigue leyendo, David, porfa. Los phrasal verbs son ampliamente utilizados en situaciones informales y en la comunicación diaria, ya sea en una conversación entre amigos, en una reunión de trabajo o incluso en una película. Es probable que te encuentres con ellos con frecuencia, por lo que aprenderlos será de gran ayuda para comprender y participar de las conversaciones. Ajá, sigue. Además, los phrasal verbs pueden tener varios significados según el contexto, lo que los convierte en una herramienta poderosa para enriquecer tu vocabulario y mejorar tu comprensión del idioma. Correctamente. Les pongo un ejemplito. ¿Quieren que les ponga un montón de ejemplos? Bueno, démosle pues. Miren. Miren. Por ejemplo, breakdown. Romperse. O averiarse. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Breakdown, romperse o averiarse. Si yo le digo, si yo quiero decir que pónganle un ejemplo, no se vayan a poner rojitos, pero pongamos que Carlita y Christian andan juntos. Un ejemplo. No se me pongan rojos. Pero la vaina no va bien. Porque el Christian es muy picky con la comida. Total que aquellos deciden romper. Y uno dice, they broke down. ¿Sí? Significa en ese contexto que la relación se acabuche pata de cuche, right? Pero vean. Si yo les digo, si yo uso el mismo verbo breakdown y digo, mira, ¿y qué te pasó? ¿Por qué no llegaste al concierto ayer? I'm sorry, we were in the route. Estábamos en la carretera, but the car broke down. ¿Qué quiere decir allí? ¿Lo mismo que la relación de Alicia y Carlita? ¿Carlita y Christian? ¿O qué significará que el car broke down? El carro El se carro se averió, pero dañó. se averió. Exactamente. Si ves lo que Christian acababa de decir, es el mismo
phrasal verb en pasado, ¿sí? Break down, broke down. Solo que en el primer contexto significa romper una relación y en el segundo contexto significa que la vaina se averió. ¿Sí? ¿Me entienden por qué? Es como decía lo que Christian leyó, dependiendo el contexto, uno lo puede usar o significará una cosa u otra. Por eso les decía yo de los 18 formas del pick up. Imagínense ese, que dependiendo usted cómo lo use, funcione de una manera u otra. Sigamos leyendo, ¿les parece? Que les tengo un puño de ejemplos más. Carlita, haceme un cachito, seguime leyendo, porfa, el call off. Okay, teacher. Seguile. My internet is. ¿Qué tal hoy? I can't be clearly the. ¿No ves? A ver. Isa, what about you? Isaura. I can see very well. Híjole. ¿Quién va? Ah, Alex, what about you? Call off. Ajá. What does it mean, call off? ¿Qué significa? Aquí está, ve, aquí está. No lo inventes. Cancelar. Ajá, continúa, por favor. Continúa. Carry out, llevar a cabo. Ajá. Come across. Ajá. Lee, lee el significado también, no importa. It's aquí está, no tienes que inventar nada. No se mira bien, I can see. And no puedes ver. Encontrarse con. Encontrarse con o toparse con. Muy bien. Lo que pasa es que a veces por la calidad de red se difumina la imagen, entonces no se alcanza a ver bien lo que está en la pantalla. Yo se lo pongo más grandote. Come across, encontrarse con, toparse con. Muy bien, sigue. Off, cortar o interrumpir. Uh-huh. Figure out. Ajá. Descifrar o entender. Ajá. Get along, llevarse bien. Ajá. Give up, rendirse o renunciar. Uh-huh. Look after, cuidar de. Ajá. For, buscar. Ajá. Put off, ponerse. Ajá. Now, quedarse sin agotar o agotarse. Muy bien, sigamos. Dale el otro. Now. Espérate, me falta. Ay, se me fue. A ver, este es. Ajá, dale ahí. Set up, establecer o montar. Ajá. Take off, despegar. Uh-huh. Turn on, encender. Turn on. Uh-huh. Turn on. Ajá. Turn off, apagar. Uh-huh. Put on. Ponerse o. Ajá, ponerse la ropa, por ejemplo. Take care of, encargarse de acudir. No. Mira la. Turn off, el 16 lo pronunciaste bien, doble off, pero como hay una OF en el 18, ¿es off o es OV? Take care of. Dale otra vez. Take care of. Muy bien. Encargarse de o cuidar de. Uh-huh. Stand up, levantarse. Uh-huh. O ponerse de pie. Uh-huh. Wake up. Despertarse. Exacto, muy bien. Veamos hoy ejemplos del three word verb. David, te toca a ti. Gracias, Alex. Okay. I look up to my dad. ¿Significa I look up my dad? Mira, admire. Cuando yo digo I look up my dad, yo lo admiro. Eso es lo que estás diciendo. Sigamos, David. He looks down on everyone. ¿Sí significa he thinks he's better than? Mira, seguimos. I have to put up with annoying customers. Tolerate. Dale.
They came up with a great idea. Thought of. Muy bien, dale. She got away with the crime. Ajá, escape punishment. Ajá. Punishment. Dale. I'm looking forward to my birthday. I'm excited about. Dale. He's come down with a cold. Become ill with. Mm-hmm. Como yo. Dale. I have to cut down on sugar. Reduce consumption. Uh-huh. We'll run out of milk. Use all of that. Cuando dice, I'm running out of milk, en otras palabras, no tengo nada y tengo que ir a comprar al súper. ¿Ves cómo si realmente uno lo utiliza diariamente? En la daily basis, en cualquier forma. Ahora, para que no se me duerman, no crean. Les he dado el ejemplo de two verb verbs y three verb verbs. Pero ahora les voy a pedir que me ayuden con un writing exercise. Vamos a practicar first aquí al lado izquierdo están las sentences. Ya de un solo con el verb. Y al lado derecho, el possible meaning. Ahorita no quiero que me digan cuál es el possible meaning. Lo que vamos a practicar primero, que ustedes vean cómo se usa y que traten de tener una idea de qué podría significar esa sentence, pero al mismo tiempo, practice the pronunciation, que eso es lo que me interesa. Luego de eso, sí vamos a ver el meaning, ¿les parece? Sí, teacher. No, teacher. A lo mejor, teacher. ¿Quién sabe, teacher? Yes or no? Okay, teacher. Yes, yeah. Ya vaya. Sí, hombre, acuérdense que yo casi no puedo hablar mucho. Bye, démosle pues. A ver. Tararara. Aquí está. Can you see? ¿Pueden ver? ¿Tipi? Yes. Bye. Yes. Okay, repeat after me. Number one. Jennifer has broken up with her boyfriend again. Please. Jennifer has broken up with her boyfriend again. Si ustedes se fijan, ese es un two-word verb o three-word verb. Three-word verb. ¿Qué significa broken up with? Terminar. Correcto. En vez de decir, they don't want to speak anymore between each other, blah, 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 blah. Broken up with. Miren, no se me complica la vida. Number two, Kevin came up with a great idea for our class reunion. Repítalo, por favor. Kevin came up with a great idea for our class reunion. Reunion. Uh-huh. ¿Qué quiere decir came up with? Tuvo. Ajá. Uh-huh. O se le ocurrió, vea. Le ocurrió. En buen salvadoreño, se iluminó el hámster. Muy bien. Number three. I'm not looking forward to watching my neighbor's dogs. They are not very friendly. I'm not looking forward to watching my neighbor's dogs. They are not very friendly. ¿Qué significa looking forward to? I'm not looking forward to. ¿Qué creen que significa? Estoy mirando hacia adelante. ¿Quieres mirar al frente? Vamos a ver. No le voy a decir nada. Sigamos. Number four. My doctor says I'm overweight. I should cut down on fatty foods. Díganle. My doctor says... Says. Uh-huh. My doctor says I'm overweight. I'm sure cut down on. Pero no solo Ida. I want everybody. My doctor says I'm overweight. I should cut down on fatty foods. Por favor, everybody. My doctor says I'm overweight. I should cut down on fatty foods. ¿Qué quiere decir eso? Que mi doctor dice que estoy como sobrepeso, ¿verdad? ¿Qué necesito eliminar? Reduce the la comida grasosa. Fatty foods. Ajá, la comida que engorda. Mire. Mira, cut down on. Eliminar. Muy bien. Número 5. Rob
can keep up with the students in his Mandarin, he should get a tutor. Dele. ¿Qué creen que podría significar keep up with? Mantenerse adelante. Seguir el paso. Eso, seguir el paso. Como que no está al mismo nivel. ¿Ya? Muy bien. En otras palabras, no les puede seguir el paso. Necesita alguien más que le ayude para estar en el mismo nivel que los demás. Entonces, ¿cómo mantener más o mantenerse más? Keep up with es como, ajá, como estar en el mismo nivel. Como mantenerse haciendo algo. Aprender en el mismo nivel. Vale, déjame. I can't put up with the noise on my street. I'll have to move. I can't put up with the noise on my street. Very good. Number seven. My girlfriend doesn't get along with her roommate. They are always fighting. My girlfriend doesn't get along with her roommate. Very good. Number eight. Bill can't take care of his own finances. He has an account to manage his money. He has an account to manage his money. Muy bien. Vaya, ya que tenemos más o menos una idea, hoy sí, chequeen esto que les estoy haciendo así medio garabatos. Miren. Hoy aquí tenemos los possible meanings. Por ejemplo, en la número uno, phrasal verb number one. Which letter do you think accommodates to that to the meaning? ¿Cuál sería la letra correcta ahí? Letter D. Letter D, as in David? B. As in boy? B as in boy. Okay. B as in boy. What about number two? Letter ouch. Uh-huh. Letter, guys? Letter H. As in hotel? ¿Están todos yes. de acuerdo con ida, chicos? ¿Sí o no? Oli, yes. necesito su participación, que yo casi no puedo hablar. Yes or no? Yes. No paso hasta que nadie hable. No paso. H. So, number two is letter H, yes or no? ¿Sí o no? Yes. Yes. Yes, teacher. Vaya, démosle. Number three. Ajá. D. Tolerance. D. Tolerance. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Yes or no? Yes. Okay. So this one is will be D, as in David. Excuse me, David. Number four. Number four? Letter E. Letter E as in echo. Very good. Letter E. Number five. Recording. Ya le quita el oído. Muy bien. Entonces, number five, ¿cuál sería, chicos? Ajá. Letter G. Letter G? Yes, teacher. I think so. Bueno. ¿Qué más dice que es letter G as in George?
Ajá, yo no le puedo decir. Usted dice que es letter G as in George. Okay, what about six? I can't put up with the noise of my street. Letter D. Letter D, teacher. T, as in cat. Teacher, letter E, the doctor. Okay. What about seven? F. F, as in Frank. Okay. Excuse me, Frank. And the last one? Problem. Letter H. Of course, right? H. Ajá. Ya los pillé, vea. Did easy? No está fácil, ¿verdad? It's not easy at all. Vaya. No, teacher. I know no. It's not easy, Frank. Pero no se preocupe, porque a medida que... Por eso es que quise dedicarle un poco de tiempo a ellos. Ustedes se fijan, es bien cortito en la plataforma. Pero yo necesito que usted aprenda a usar los phrasal verbs. Porque nosotros lo usamos every single day como pan caliente. Y la única manera es acostumbrarse a ello. Le quiero ponerlos en parejas. Les voy a poner ahorita ese mismo ejemplo, pero solamente las sentences, los voy a poner ahorita en parejas. Y necesito que ustedes, viendo ese ejemplo del phrasal verb, me hagan una sentence para cada phrasal verb. Una. En pareja. La que a ustedes le ocurra. ¿Sí? Ya con el three word verb. Tal vez nos tomemos, les voy a dar solamente 5 minutos para hacer eso. Excuse me, teacher. No, Alex. I'm not excusing. Just a little question. Dígame. You mean like this phrasal verbs? Ajá. Esto que acaban de ver. Yeah. Ajá, ¿qué pasa? We gotta use this phrasal verb, ¿sí?, in each sentence. Exacto. Aquí tienen un ejemplo, nada más. Un ejemplo. Pero, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes se inventen. You came yes, up yes, with. Yes. Que se inventen una nueva sentence con cada uno de ellos. Yes, yes. Sí. Exacto. Y para ello los voy a poner en parejitas, no crean. Les voy a dar solamente 5 minutitos. Pero no crean que no le voy a, van a tener tiempo. No, miren, hagan lo que puedan. Si usted, por ejemplo, solo avanzó uno, está bien. Si solo hizo tres, está bien. No se preocupe. Lo único que yo quiero es que lo que usted me vaya a entregar, que estén buenos. Es lo único que yo quiero. Ahorita les acabo de poner ahí. Do me a favor, guys. Tell me, please, if you are able to see the examples that we have seen. ¿Ya lo vieron? Les acabo de mandar por WhatsApp. Tienen que haberlo tenido ahorita ya. Ahí me avisan. No se preocupen. Dice que lo está sacando a la clase, dice ahorita Fernando. No, teacher, the internet is slowed down, it's going down. Vaya, hoy ya volví a poner otro. Dos veces se lo mandé, just in case. Me dicen cuando le dan, pero es su internet porque el mío está chido. Por el momento no ha caído todavía. Me ha ¿Cuántos caído? Cheques tiene el mensaje que acaba de mandar? Ah, no, si solamente es una paginita. No, 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 me refiero, si solo aparece como un chequecito, eso quiere decir de que a veces no se ha enviado completamente, o si está en relojito, quiere decir que aún no sale, pues, no sé cómo explicarlo. Ah, ya te Ah, entendí. Acaba de caer. Ya cayó la rata. Vaya. Ya llegó. Pero no la rata, el ratón. El alfa 14.
Vale, perfecto. Y le pondré dos veces, fíjense, no crean que solo es de retajil, no, es solamente el primero, oigan, no se me vayan a ir para atrás. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a poner a estos individuos, vale, los vamos a poner en trío, fíjense, para, les voy a hacer, en teoría tendría que ir solo en dos, pero los voy a poner en más para que se ayuden entre ustedes. No voy a ser tan hecha leña. Vamos a ver. A ver, ¿a quiénes vamos a poner por aquí? No se me duermas. Ah, pepéreme. Ya va a ver. Sorry. Sorry, sorry. Vamos a ver. Vamos a poner a estos individuos. Espero que los pongan, por favor, participen, porque si no participan, les va a ir mal. Que no lo van a aprender. Vaya. Fíjense que yo soy bien buena onda, les voy a poner en cuatro, lo voy a poner. A ver, a ver, a ver. Vaya. Ajá, me faltan más. Y aquí están los cuatro individuos restantes. Vaya, chicos. Accept the invitation, please. You have exactly 5 minutes. 5 minutos, no más. The 8 sentences. Sí, porfa. Okay, thank you. Aún no. Yo estoy, ya llevo dos. Yo nada más le entiendo a la primera. Vale, como dijo que íbamos a hacer sentencias de eso, ¿verdad? Sí. Y la primera es como un rompimiento, una relación. Entonces yo puse Juan broke up his relationship with his friend, que rompió su relación con sus amigos. David está por ahí. David, where are you, David? ¿Dónde está David? Creo Cristian, que tengo otra. ah, de verdad. Ya vamos a ir a buscar a David, espérame. Bueno, Cristian, sí. si quiere, anote la otra. Me dicta la primera, por favor, que no la escuché bien. Juan Juan. bloquea, Juan bloquea. His relationship with his friend. Broken up. His relationship. With. No, his. Juan Hit. broke up his relationship. HIF.
His relationship. Relationship with his friend, con sus amigos. Broken up his relationship, relationship. With his friend. With his friend. Have Frank, Ida, Isabel, and Glendy, are you working together? Yeah, we are. Yes. Hemos dividido la tarea dos. Estamos haciendo dos. Ah, dos cada uno. Okay. Ajá, para avanzar. Vaya. A ver, solo le faltan 2 minutos. Okay, yo terminé los míos. Ay, excuse me. Okay. All right. You already figured it out? Yes. Okay. Awesome. Good job. Te falta 1 minuto. Vamos a ver a los otros chicos. Thank you. ¿Cómo vas, Carlita? ¿Cómo vas, Natalie? We are select the sentences and we are completed. I am completed the first sentences uh-huh. and ignorantly the last. Ah, so you have divided 50-50, yes. Half and a half. Okay, cool. Yes, you're only 1 minute. Okay, thank you. Okay, thank you. You're welcome. How's it going? ¿Cómo van? You finished, Alex, Catherine, and Isa? You finished? No. It's a little difficult. A little difficult. Come on. Try to do the best that you can. Doesn't matter if you only get one or two or three, but at least the one that you got are correct. That's what I need. Solamente quiero que ustedes vean cómo se usa. ¿Vieron el video que les mandé, vea? Si no, les voy a mandar más todavía. No se me duerma, Isa, no se me duerma. Yo sé que no es fácil. Lo van a ir aprendiendo a medida que lo vayan usando. Eso es todo. Voy a ver si les mando un montón de información para que vean más que todo videos. The conversations, para que ustedes vean cómo lo utilizan. Chicos, se acabó el tiempo. It's going back to business. ¿Verdad? Así que démosle, pues. Vamos, de regreso.
Ajá, mi querido bebés, ¿cómo les fue? How was it? Was it difficult? ¿Estuvo difícil? Yes, a little bit. ¿Poquito? Alex ni dice nada. Dice, no, teacher. Ay, sé que es un poquito difícil. Pero cuando lo vayan usando, lo van a ir viendo y van a ver cómo es fácil. Les voy a mandar más ejemplos. ¿Les gustaría que les mandara una lista de los Yes, two teacher. word verbs y de los three word verbs? ¿Sí? No se pongan tristes y dicen, ay, Dios, apenas me salió una, teacher. Tal vez yo lo han usado. Miren, ustedes, fíjense que, vaya, por ejemplo, imagínense, con phrasal verbs está con awake, con back, con up, con go, con down. Híjole, tenemos, imagínense con on, con off, tenemos qué más, con out, tenemos con in, híjole, que tenemos un montón, no tienen idea cuántos son. Pero les voy a mandar más información para que ustedes, por ejemplo, los tengan y se vayan familiarizando y traten de usarlos, ¿les parece? En su vida cotidiana. Así que ahorita hemos visto unos cuantitos, nada más. Hey, Entonces, teacher, dígame, Frank. long short story is phrasal verbs. Long, When look, no. when I say long short story, who is, what is No, it? long short story es una, como usted está diciendo, una historia larga, hacerla chiquita. Okay. No, ya le voy a decir, fíjense que los phrasal verbs se pueden formar de dos maneras, bueno, de tres maneras. Con otro verbo, con una preposición y con un adjetivo. Son tres formas. Por eso les voy a mandar, por ejemplo, está el with, es una preposición. El at también, el to también, el from también. Entonces, todas esas. ¿Sí? Los phrasal verbs hay un montón. Mire, run away from, hay uno. Keep up with, look up at, look forward to, get along with. Un ejemplo. Entonces, yo les voy a mandar para que ustedes se vayan familiarizando. ¿Les parece? Vaya, la primera. Yes, Vaya, la primera, la primera, la primera. Vamos al ejemplo que estábamos viendo al principio. Y vamos a ver quién me da un ejemplo. Vaya, ¿cuál fue el primer phrasal verb que vimos en el ejemplo que les mandé writing? ¿Se recuerdan? ¿Cuál era el phrasal verb? Broke up with, ¿verdad? broke up with, yeah. Ajá, muy bien. A ver, ¿quién me da un ejemplo? Con broke up with. Me teacher. A ver, dale. My sister and her boyfriend broke up 2 years. Oh, no, okay. My sister and her boyfriend broke up after 2 years together. Podría ser broke up, ajá, pero podrías haber hecho my sister broke up with her boyfriend. Okay. Después del with, pones tú el boyfriend y está bien lo que dijiste, after 2 years together. Perfecto. Muy bien. Good job. Muy bien, Francisco. What about came up with? Me, Dale. the boss came up with a new idea for the project. Muy bien, good job, very good, Carlita. What about number three? Looking forward to. ¿Nadie? Ese estaba difícil, ¿verdad? What about. My mom doesn't looking for to forward to her neighbors. They Muy are bien. so noisy. Very good job, Lina. Good job. Muy bien. What about number five? Keep up with. ¿Alguien? Somebody? I read the newspaper to keep it up with international news. Very good. Very good, Natalie. Put up with. Glendy, Claudie? I have number six. Okay, go ahead, girl. Number six. I can put up with the noisy in the bus. I will prefer to go in a car. Wow, awesome. Number seven, get along with.
My sister get along with her neighbor. They are very friendly. Excellent. Good job. And the last but not least, take care of. Only one example. Dale. I'm going to take care of you. Oh, thank you. All right. Good job. No fue tan mal, ¿verdad? I know, tienen que usarlo más para que sepan cómo es la onda. Pero los felicito. Good job. Muchas gracias por ayudarme a leer, porque casi no aguanto mi garganta. Pero ahí vamos. Tenía, creo que desde la pandemia de no enfermarme. Hoy me vine a enfermar bien. Si aquí donde me ves ando más topada que a saber qué, porque si no, no les podía dar la clase de hoy. ¿Qué les parece? Y casi no paro de toser, pero ahí voy. Va, chiquillos, muy bien. Thank you very much for your effort. Ay, gracias, porque te voy a contar que hoy sí. Y te apuesto que después de tomar la clase estoy así. Así que a ver cómo va. Mañana vamos a ver un poco más de los modal verbs que vamos a utilizar o que usamos para poder dar sugerencias cuando, por ejemplo, tienes malos hábitos. Como por ejemplo, llegar tarde, dejar todo para última hora, comer mucha comida chatarra, etc. Vamos entonces a ver cómo podríamos utilizar los modal verbs para dar sugerencias en cuanto a qué puedes hacer o qué no debes de seguir haciendo. ¿Te parece? Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí en clase. Les mando besitos. Y abracitos. And see you tomorrow, okay? Bye-bye. Hey. Good night, teacher. See you mejor. Good night. Thank you so much. Bye-bye. Take care.